Good right hand there, right above us, and down he goes. En punta y marcando la distancia con el jab y preparando el terreno. Sin embargo, hay diferencia de potencia de Bebu, que cuando pega lo hace retroceder. Segundos. El Olímpico Verón. 1-2, izquierda-derecha. Otra vez sobre Carabajal. Termina mejor Verón como arrancó este combate. Otra vez con la derecha. Fondo y se la izquierda para marcar distancia, pero para hacer también un pistón. Salió a la cara un poco más. Sergio Carabajal salió a tirar. Está intentando llegar, pero Verón con la distancia me parece que es mucho más. Trabaja con su distancia. Trabaja con su ritmo, es más rápido Verón, se lo nota más fuerte. Atención, porque trastabilló Carabajal. ¡Stop! ¡Uno! ¡Dos! ¡Allá! ¡Tres! Verón que tiene con qué. Difícil hablar del asedio del Bebu. Buen ascendente de Verón ahora. Hay que ver si lo puede definir el Bebu, si quiere definirlo en este asalto. Está con izquierda y con derecha. Lo está sintiendo Carabajal. Está padeciendo la pelea ahora. El hombre que hoy enfrenta al Bebu, que se las ve contra uno. ¡Stop! ¡Uno! ¡Dos! Tres. No sé si va a ver, se levanta. Ah. No hay más. No hay más. Carabajal. Knockout, knockout, knockout. Ascendente de Verón. ¿Cómo la ves, Koji? Tiene todos los tiempos en la cabeza, Verón. Está aprovechando eso, justamente. Está aprovechando su... Roma al parado, le metió a la izquierda. Se afirma en cada envío, Verón. Pican las manos. Entra a boxear, vuelta 2. Lanza y que se choca la mano. Se chocó la derecha y ahora el cuerpo y ahora arriba repartiendo golpes. Mete miedo Verón en noche de Halloween. Pica las manos. ¡Duele! Muñeco a la lona. Llegó el... Muy guapo Ledesma. Tiene garra el de Venado. Otra vez abajo. Atención. Se va a acabar ahí, señoras y señores. Final. There you go.
pegando, siga pegando. Siga pegando. Vamos si quiere ganar. Ponga huevo, carajo. Ponga huevo si quiere ganar. Keep going, keep going. Vamos, Bebu. Pegue, Bebu. Pegue. Yo iba a decir, profe, que más allá de ambos tener un alto porcentaje de knockout, hoy es la primera vez. Hay detalles para tener en cuenta, aunque seguramente, como aficionado, sí. Seguramente sí lo debe haber hecho, y lo está haciendo muy bien, ¿es cierto? Justamente te hace eso, profe, te enciende justamente. Y además, Verón había en vivo. Me parece que es muy buena idea esto de los domingos a la noche temprano, porque luego cada uno va a ver qué pasa, se va al asalto, ahí va Verón con todo, está por tocar la campana, ataca el colombiano, cae, ¿qué pasó? Cayó justo. Lo conectó yendo en retroceso. Sí. No va más. No, se terminó. Justito. The left shoulder, whipped that up, right to the middle. Hots. Really hurt him. Good right hand there, right above us, and down he goes. And he's very, very unsteady. I don't think he's going to scramble by that, I think. Great body shot there from Veron, lovely left hook. He's got big long levers, and that straight right hand just dumps him down, and I don't think the referee really needs to. Could have called this one over after that second knockdown, and I'd like to see him jump in real quick here. And the ref has done the right thing. Good to see him do it. He was on the ball there. The ref could have stopped it after that second knockdown. I think I probably would have preferred it, but he got there quick enough in the end. Could have stopped it after the first, I felt, to be honest, but it's Esto recién arranca y se va poniendo bueno. Últimos 10 segundos, el capítulo 1 de 10, cerró de físico y de cabeza la contingencia del core. Por más que venga con experiencia olímpica, cruza derecha Verón. Importantes para tratar de encontrar una inclinación en la vuelta. Y la va encontrando, triple acierto, el upper de mano izquierda, el upper de mano derecha, el cross de mano derecha. Más argentino. 1, 2, 3 golpes de Verón. Doble izquierdo de Verón. Zurda abajo de Telefón. Trabaja zona blanca. Francisco. El B.U. Verón. Ganó el B.U. He likes to use his height, but a lot of times he gives up his height because he likes to be aggressive to throw any offense and just goes up into that shell like that and get defensive. He's going to be able to control everything. But the minute Tucker starts letting his hand, he's getting beat in the jab department as well. And he's putting himself in bad position. But Verón is steady. He's steady, steady with his attack. For it. Make it a definitive move and then counter. Nice. It's important to do that. You see Verón off to a quick start there from Verón, showing that he's slippery as well. But then he kind of go down to that body of Tucker. That's something he's never felt before, Tim. Tucker's going down memory lane right now. He's been reminded of his last fight. He's felt this type of resistance in a way. Has skill, but the thing that he was missing was his physicality. Now that he's wrong. Ooh. Oh, that's a nice. Same thing could be said about Regis Prograde tonight against Devin Haney. Mm. If he just used that. Declaring this bout a majority draw. Well, one gave it to Jahai Tucker, two had.